Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión visitamos la Comunidad Valenciana para conocer todo lo que ofrece la importante ciudad de Alicante. Aquí encontrarás la guía más completa con los puntos y lugares de interés que ofrece esta hermosa ciudad. A orillas del Mediterráneo y la Sierra de Aitana se encuentra enclavada una de las ciudades más soleadas de toda España. Orgulloso sobre la loma del Monte Benacantil se eleva el emblemático Castillo de Santa Bárbara, seguramente el icono más turístico y emblemático de la ciudad. Su temperatura media de 24 grados y sus 3.000 horas de sol al año, Alicante es sin duda una de las joyas de la corona del turismo español. Aparte de su indudable atractivo vacacional, Alicante cuenta con un patrimonio importante con carismáticos barrios populares, monumentos de gran relevancia, un entorno natural magnífico y una gastronomía envidiable capitaneada por sus riquísimos arroces. Alicante posee una historia y un legado cultural digno de conocer. Los griegos la llamaban Acraleuca, los romanos la denominaron Lucentum, y finalmente su actual nombre es de herencia musulmana. Esta idiosincrasia se deja notar en la totalidad de la ciudad y también en el carácter abierto y alegre de su gente. ¿Aún no conoces Alicante? Pues acompáñame en esta ruta para conocer a la capital alicantina. Comenzamos en la zona sur de Alicante. Visitamos primeramente el Parque del Palmeral, un lugar espléndido y tranquilo para pasear, relajarse o practicar deportes a escasa distancia del mar Mediterráneo. Recorrer las largas hileras de palmeras que bordean los caminos de este bello parque es toda una delicia. Además, el parque cuenta con una pista de BMX, senderos, cascadas, un lago con barcas y ríos artificiales atravesados por puentes de madera o un bello templete. La geografía española está repleta de vestigios de los conflictos bélicos del siglo XX. En el lugar que ocupó la antigua estación de autobuses, actualmente se encuentra la luminosa Plaza de Séneca, en cuyo subsuelo se puede visitar uno de los refugios antiaéreos de la ciudad construidos en plena guerra civil que sirvió para proteger a la población civil de los bombardeos. En la cercana Plaza Balmís se encuentra el segundo de los refugios antiaéreos de Alicante. El siguiente destino lo tenemos en la sala de exposiciones de la Lonja del Pescado. Este curioso edificio, dotado de elementos ornamentales de estilo árabe norteafricano como los típicos arcos de herradura, fue construido a principios del siglo XX para albergar la antigua lonja de la ciudad. Actualmente contiene en su interior una sala de exposiciones de pintura, escultura y otras disciplinas artísticas, siendo al mismo tiempo un lugar de encuentro para diversas actividades de interés cultural. En esta zona podemos disfrutar del espacio romántico por excelencia de la ciudad, el Parque de Canalejas. Pasear por este entorno natural disfrutando de la sombra de sus gigantescos ficus es una de las actividades más relajantes que hacer en Alicante. Dedicado a la memoria del político José Canalejas, es el parque más antiguo de la ciudad y ofrece excelentes vistas del puerto deportivo y sus barcos y de la emblemática explanada de España. La ciudad de Alicante tiene ciertos lugares curiosos que merecen la pena verlos. Uno de ellos es el conocido edificio Casa de las Brujas, un palacete con elementos del modernismo valenciano situado en la avenida Doctor Gadea y construida a principios del siglo XX, y que se caracteriza por su belleza y sus características torres que actualmente acoge la sede de la Generalidad Valenciana de la ciudad. En la cercana plaza de Gabriel Miró podemos encontrar un busto de este, situado en una plaza con mucho encanto y romanticismo. Otro ejemplo del encanto de la ciudad lo tenemos en la Plaza Portal de Elche, que se encuentra presidida en su parte central de una fuente de 1918 del escultor Vicente Bañuls, conocida como la Fuente de la Aguadora. Entre lo mucho que ofrece Alicante hay que incluir sin duda un recorrido por la explanada de España. Un paseo de más de medio kilómetro de longitud que discurre paralelo al puerto marítimo. El pavimento simula olas de colores elaboradas a base de nada menos que 6 millones y medio de teselas que conforman este magnífico mosaico. En tu paseo, puestos de artesanía o artistas callejeros amenizarán con su excepcional ambiente tu discurrir por esta zona. Al final de la explanada no hay que perderse la preciosa Casa Carbonell, uno de los edificios más emblemáticos de Alicante. Construido en los años 20 del siglo pasado, muestra el poderío económico de la burguesía industrial textil de la época. Su fachada modernista, con sus peculiares cúpulas y torres, es toda una maravilla realizado con un derroche importante de materiales nobles como el mármol.
Al otro lado de la explanada, en la plaza de Francisco Tomás y Valiente, se localiza la Escalera de la Reina y allí una curiosa escultura. A los pies de las escaleras del puerto del Muelle de la Reina se localiza un Apolinio Ícaro de la mitología griega con su tabla de surf andando sobre el mar. Su creadora lo definió como un homenaje a todos aquellos que intentan volar y soñar. Ya desde aquí divisamos la zona que veremos a continuación. En la bahía protegida por los vientos que azotan el litoral se encuentra uno de los puertos más antiguos de la región. De origen cartaginés, atracan las pequeñas barcas de pescadores y los barcos de recreo, además de concentrar una gran parte de la oferta de ocio de la ciudad. Pasea por el muelle y disfruta de las vistas de la ciudad y del mar a través del paseo volado, una pasarela que tiene unos 500 metros de longitud. No te vayas de aquí sin conocer la Volvo Ocean Race, el campeonato del mundo de vela de la que la ciudad alicantina ha sido varias veces punto de salida. Para ello conoce el Museo de Ocean Race, un museo interactivo donde aprenderás mucho más sobre el deporte náutico de la vela. Alicante, como buena ciudad costera, tiene sus playas urbanas. La principal de ellas es la que se sitúa junto al paseo marítimo, la playa del Postiguet. Tiene un agradable paseo y destaca por su arena fina y las palmeras que adornan la playa. Con terrazas, chiringuitos y un equipamiento completo, es una playa muy cómoda para disfrutarla. Con 600 metros de longitud, es el mejor lugar para ver los fuegos artificiales del concurso internacional anual que se celebra después de las hogueras de San Juan, la fiesta grande de Alicante a finales del mes de junio. Nos adentramos en el casco antiguo de Alicante o barrio de Santa Cruz, un precioso barrio popular repleto de casas bajas de fachadas blancas y pintorescas situado a las faldas del monte Benacantil. Llegamos al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, ubicado en el edificio civil más antiguo que se conserva en la ciudad, una construcción de estilo barroco del siglo XVII que sirvió en origen para albergar el grano, este museo supone una importante aportación cultural. En base a la importante donación de obras realizada por el artista Eusebio Sempera, el MACA ha conseguido componer una espléndida colección con obras de la talla de Chillida, Dalí, Picasso o Miró. A pocos pasos visitamos la Basílica de Santa María, el templo más grande y más antiguo de Alicante. Destaca de forma notable por su preciosa fachada de estilo barroco. Construida sobre los restos de una antigua mezquita entre los siglos XIV y XV, tanto la fachada como las dos torres asimétricas que la rodean son adicionales a un edificio originalmente gótico. Visita su interior, caracterizado por una ornamentación muy llamativa, especialmente su altar mayor con un recargado estilo rococó. Además alberga una joya del siglo XVI como es una enorme pila bautismal. A continuación, otro museo, el Museo de Bellas Artes Gravina, que se ubica en el Palacio del Conde Lumiares. Referencia obligatoria para todo aquel que quiera conocer de primera mano la pintura y escultura de toda Alicante. En su exposición permanente se pueden apreciar obras de artistas de renombre como Emilio Varela Isabel. Como curiosidad, las obras pictóricas están ordenadas de manera cronológica. A poca distancia llegamos a la Plaza del Ayuntamiento. Los edificios porticados que la rodean tienen una bonita arquitectura y en el centro los más pequeños podrán divertirse con la fuente danzarina. La plaza está presidida por el edificio del Ayuntamiento, una magnífica obra del barroco del siglo XVIII levantada sobre los vestigios de lo que fue la Casa de la Ciudad. Cuenta con una fachada imponente con sus grandes torres ocupando las esquinas. En su interior esconde estancias de gran riqueza como el Salón Azul, decorado de un estilo palaciego, o la llamada Cota Cero, la referencia con la que se mide la altitud sobre el nivel del mar del resto de ciudades españolas. A espaldas del ayuntamiento llegamos a la Plaza de la Santísima Faz. Es una de las plazas más vistosas y concurridas del centro de la ciudad. Plaza compuesta de altas palmeras y una fuente donde destaca un relieve de la Santa Faz. Muy cerquita podemos visitar un museo diferente, el Museo de los Belenes. Es toda una delicia caminar por sus estancias y ver los detalles de cada uno de sus belenes tallados en madera. Este museo abrió sus puertas en 1997 y desde entonces ha ido en aumento su colección de belenes no solo españoles sino también de otros países. El siguiente punto de interés lo encontramos en la imponente concatedral de San Nicolás de Bari.
una construcción de estilo renacentista herreriano erigida a principios del siglo XVII, bajo los restos de una antigua mezquita que se distingue en el perfil de la ciudad por su peculiar cúpula azul que alcanza los 45 metros de altura. Si su exterior tiene un aspecto sobrio, poco tiene que ver con las joyas que esconde en su interior, como su precioso claustro o la Capilla de la Comunión, considerada por muchos como una de las más hermosas muestras del barroco español, con un uso abundante de mármoles y coloridos estucos. Hacia el norte, en el barrio de San Roque, tenemos dos lugares de interés más. A través de las callejuelas y cuestas de la zona norte del barrio, no dejes de visitar las ermitas de las advocaciones de Santa Roque y de Santa Cruz. Desde esta última tendrás un fantástico mirador donde podrás contemplar todo el casco histórico de Alicante. Antes de subir al castillo de la ciudad, visitamos el Museo de Aguas de Alicante, Pozos de Garrigós. Estos pozos se tratan de unos antiguos aljibes cuyo origen se remontan al siglo XIX, que se utilizaron además como refugio antiaéreo durante la Guerra Civil Española. Un espacio cultural y didáctico de tres plantas donde los visitantes podrán conocer la historia del agua en la ciudad. Iniciamos la subida al castillo y primeramente nos detenemos a visualizar la conocida como Cara del Moro, una caprichosa formación rocosa situada en una ladera del monte Benacantil justo debajo del castillo. Las leyendas sobre la Cara del Moro se remontan a tiempos muy antiguos. Hacen referencia a una historia de amor frustrado que acabó en suicidio de la hija del califa y la posterior muerte de este consumido por la pena. Un buen momento para desconectar un rato de la ciudad es disfrutar del Parque de la Ereta, una zona verde de más de 7 hectáreas de superficie estructurado en distintas partes, repleta de jardines y fuentes situado en la ladera del monte Benacantil, por encima del barrio de Santa Cruz. La zona más baja está compuesta de vegetación de tipo urbano, se pasa a extensiones de olivos y pinos hasta que se llega a la cumbre con una cobertura vegetal de matorral y especies típicas mediterráneas. Ya arriba del todo del monte Benacantil se llega al imponente castillo de Santa Bárbara. Situado a 167 metros de altitud, esta fortaleza medieval tiene sus orígenes a finales del siglo IX durante la ocupación musulmana, aunque fue reconquistada por Alfonso de Castilla el día de la festividad de Santa Bárbara, de ahí su nombre. La fortaleza sirvió como vigía y defensa contra los piratas y otros enemigos. En el interior del castillo podrás ver tres zonas de diferentes épocas en las que se pueden ver los restos árabes, pasando por las construcciones que ordenó reformar en 1580 el rey Felipe II hasta la parte del siglo XVIII, así como visitar el Museo de la Ciudad de Alicante, integrado por 5 salas que cuenta con restos arqueológicos de la ciudad y de la provincia. Además, podrás disfrutar de unas vistas increíbles de la ciudad y de la bahía de Alicante y, si tienes ocasión, contemplar un precioso atardecer. Descendiendo de nuevo a la ciudad, visitamos los puntos de interés que quedan fuera del casco histórico. Y lo primero que hacemos es visitar el Museo de las Hogueras. La fiesta de San Juan es la más importante de Alicante y la quema de muñecos o ninots es algo mundialmente famoso. Independientemente si se está celebrando San Juan o no, este museo es de los que hay que visitarlo siempre. En él podrás disfrutar de los diferentes ninots indultados que se han salvado en su año de construcción correspondiente y no se han quemado en la noche mágica, una tradición muy arraigada en toda España. Algo muy típico que hacer en Alicante es realizar lo que se conoce popularmente como el tardeo, que consiste en enlazar los aperitivos previos a la comida con las copas de media tarde. Es la denominación de una forma de ocio muy específica de la ciudad que combina tarde y tapeo. En esta zona de la ciudad encontrarás montones de calles repletas de locales de hostelería para poder realizarlo. En esta zona de la ciudad podemos ver el Teatro Principal de Alicante, inaugurado en 1847 tras la carencia de un teatro digno de la tradición cultural alicantina. Asistir a una representación en este teatro es como realizar un viaje en el tiempo para situarse en un escenario típico de la época, al modo italiano, con una sala en forma de herradura y 4 plantas. Otro edificio que admirar es el Mercado de Alicante, ya que es en sí toda una joya con una fachada modernista fiel a su origen en los primeros años del siglo XX. Una construcción que es historia viva de la ciudad, pues aún conserva hoy los restos del bombardeo sufrido en 1939 durante la Guerra Civil. Llegamos a continuación hasta la monumental Plaza de los Luceros.
Un espacio abierto con una impresionante fuente en el centro. En su parte inferior, cuatro caballos representan las cuatro estaciones, mientras que en la parte central hay cuatro figuras femeninas que simbolizan los cuatro luceros celestiales y la cúspide muestra un árbol de las Hespérides que se alza hasta el cielo. Esta fuente es el punto de inicio de las populares fiestas de las hogueras de San Juan que se realizan del 20 al 24 de junio, que empiezan con unas ruidosas mascletas en esta plaza y terminan con la nit de la crema en la que se queman los ninots. No te pierdas muy cerca de aquí el portentoso Palacio de la Diputación de Alicante, inaugurado en 1932 y cuya fachada emula diferentes detalles de algunos edificios históricos de la ciudad que hacen de este uno de los edificios más bellos que ver en Alicante. Alicante no solo tiene un castillo, también cuenta con el Castillo de San Fernando. Se construyó en la cima del Cerro Tosal durante la Guerra de la Independencia en 1813. Se construyó para que fuese una prisión, aunque nunca llegó a ejercer como tal, puesto que los franceses no llegaron nunca a ocupar Alicante. Un parque interesante en esta zona de la ciudad es el que se sitúa en la Plaza de Santa Teresa. Allí podemos ver el Panteón de Quijano, antiguo gobernador civil de Alicante de principios del siglo XIX. Un parque que invita a realizar un descanso e incita a la reflexión y saber más sobre la bondad de un hombre que luchó contra una pandemia que tuvo lugar en la ciudad y que acabó también con su vida. Un lugar muy interesante que visitar en la ciudad si te gustan los museos es el Museo Arqueológico de Alicante. Cuenta con extraordinarias exposiciones temporales y presume de ser el primer museo de arqueología del siglo XXI. Y es que apuesta por la renovación del sistema expositivo tradicional. Y podemos acercarnos a los hallazgos desde la prehistoria a la época moderna de una manera muy visual e interactiva. ¿Qué tal un poco de actividad deportiva? Uno de los lugares preferidos por los senderistas es la Sierra Grosa, por sus bosques de pinos y sus caminos de ascenso hasta la cima de esta. La ladera de descenso hasta la playa de la Albufereta transcurre al borde de un impresionante acantilado que proporciona alguna de las vistas más impactantes de todo Alicante. La playa de la Albufereta se encuentra en la zona originaria de la ciudad. Al igual que las demás de la urbe, cuenta con arena fina. Es la más pequeña de las tres y a su vez la más tranquila. En las proximidades se localizan los importantes vestigios del yacimiento arqueológico de Lucentum, la antigua ciudad romana de Alicante que se desplegaba en lo que hoy se conoce como el Tosal de Manises en una extensión de casi 5 hectáreas. Situada en lo alto de un cerro junto al mar, es una de las pocas ciudades romanas que se han conservado de forma casi íntegra tal y como se mostraban hacia el siglo III a.C. La tercera playa que visitamos es la playa de San Juan, más de 6 kilómetros de arena de buena calidad y un mar espectacular. Totalmente urbanizada, cuenta con un paseo marítimo plagado de lugares de ocio y hostelería ideal para ir en familia o practicar deportes acuáticos. Acabamos nuestra ruta por la ciudad de Alicante visitando el Monasterio de la Santa Faz. Localizado a 5 kilómetros del centro histórico, es un templo de estilo barroco. Contiene en su interior una reliquia traída del Vaticano, un lienzo con el que se secó la cara de Jesucristo durante su camino hacia el Monte del Calvario y que se llama la Santa Faz de Alicante. Y como extra, toma un barco y visita la isla de Tabarca, la única isla habitada de la Comunidad Valenciana. Con 1.800 metros de largo y 450 de ancho, esta pequeña isla de 55 habitantes tiene más de 4.000 turistas diarios que llegan a la isla para disfrutar de relajantes baños, practicar snorkel en sus aguas cristalinas o degustar su famoso caldero de arroz. Pasea por el pueblo fortificado visitando entre otros el faro y la Torre de San José. Date un paseo por el pueblo fortificado visitando entre otros el faro y la Torre de San José. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la histórica ciudad de Alicante, la joya de la costa levantina. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete para futuros vídeos. Y si piensas que hay algún punto de interés que falta en esta guía, no dudes en dejarlos en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.